que estamos haciendo es avivando el espíritu. Pone precioso donde el Espíritu Santo, para que destelle sobre todos nosotros la fuerza y el poder que aviva el Espíritu. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que nos están viendo en todas las redes sociales, pero tú que me estás escuchando en la radio de laradiola26.com o en el radio de avivaelespiritu.com o en todas las radios que nos estén sintonizando hoy en vía internet o en vía Facebook, en todos, pues un saludo y un bendiciones desde la ciudad de Chicago. Hoy quédate con nosotros porque empieza tu terapia espiritual. Quédate con nosotros porque hoy comienza la parábola del sembrador. Hoy el sembrador te quiere llevar a conocer más tu interior, a conocer más tu familia, pero a conocer más la gloria de Dios. Hoy este tema es para ti, hoy este tema es para ti que estás buscando, para ti que estás experimentando, pero para ti que también estás solo, para ti que no puedes encontrarte con el Señor o buscas al Señor. Desesperadamente creo que hoy este tema es para ti. Hoy vamos a hacer algo maravilloso, bonito, que el Señor te va a llevar de la mano y vamos a sembrar. Hoy vamos a abrir la tierra, vamos a poner la semilla dentro de tu corazón y entonces el Señor va a hacer milagros y prodigios en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es directo al Espíritu. Voy a tomar el Salmo 63 y vamos a comenzar nuestra oración. Tu terapia espiritual de este día jueves es para ti. Oh mi Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi garganta está sedienta de ti y mi carne desfallece por ti. Como la tierra seca, sedienta, sin agua, así mi espíritu te busca. Así, Señor, que yo te contemple en tu santuario, viendo tu poder y tu gloria, para abrir mis labios y llenarte de alabanzas, mi Dios. Que así entonces te bendiga yo mientras viva, alzando mis manos en tu nombre, y entonces me saciaré como enjundia y manteca, y mi boca te alabará y te bendecirá con labios jubilosos. En mi lecho, cuando duermo, me acuerdo de ti. En mis días, medito en ti. Porque tú has sido toda mi ayuda, la única ayuda que tengo. Por eso, a la sombra de tus alas, yo me abrigo y me lleno de gozo. Mi vida está unida a ti, oh mi Dios, y tu mano me sostiene. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A mamita María, hoy te decimos, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, como dice el Salmo, hoy vamos a referirnos un poquito, tú que me estás escuchando en las radios, en las diferentes radios, o me estás viendo. Hoy me quiero referir, antes de entrar a la parábola del sembrador, en la parábola del sembrador del Evangelio de Mateo, hoy quiero tomar estas palabras, dice el Salmo 63, tú eres mi Dios, a ti te busque. Mi corazón desfallece por ti, mi alma desfallece por ti. Mi carne está sedienta sin agua, mi espíritu te busca. Hay otro texto que dice, como la tierra seca busca el agua, yo así te busque, mi Dios. En un momento de oración intenso, vamos mar adentro. Hoy pido toda la intercesión de los santos, Hoy aquí tengo reliquias, aquí las puede hacer el close, ahora sí, mi compañero ingeniero. Tengo las reliquias de los santos, hoy está conmigo Francisco de Asís, Francisco de Sales y Santa Mónica.
Cuando nosotros pedimos la intercesión de ellos, la unión del cielo a la tierra, hoy los santos te acompañan, hoy los santos van a pedir por ti. Hoy quiero y me gustaría abiertamente que tú te atrevas a poner tus peticiones. Hoy por la intercesión de Francisco de Asís, Francisco de Sales, Santa Mónica, Teresa de Lexius, que están aquí, pedacitos de ellos están aquí conmigo. Ellos intercedan por ti, por tus peticiones, por tus sufrimientos, por todo lo que te aqueja en tu vida, porque hoy el cielo nos tiene algo maravilloso, preparado, inmenso, porque así es Dios con nosotros, un Dios sencillo, un Dios humilde, aún más eso, imagínate, un Dios que se recrea en su creación, pero algo bien maravilloso, que tú eres especial para Dios, que tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando en las diferentes áreas de Chicago, del mundo entero, en México, donde me estés escuchando, hoy recibo los mensajes desde España, hoy recibo los mensajes de Centroamérica, ahí donde estás tú, en tu comunidad, en tu área de vida, déjalo entrar a Él, deja entrar a Dios, porque Dios puede hoy cambiar tu vida, hoy Dios puede llenarte de manifestaciones extraordinarias en tu vida. Hoy escríbeme tus peticiones y hoy por la tarde las tomaré y las llevaré a la misa de sanación, a la misa que se realizará en unos momentos, y por la intercesión de estos santos le pido al Señor que te sane, te bendiga, te libere, que te libere aún, y por la intercesión de Mamita María, la que le pisa la cabeza al dragón. Bendice todas las peticiones que ya nos están escribiendo en diferentes partes del mundo. Bendice la Señora para que den frutos y frutos en abundancia. Para que hoy la semilla caiga en tierra fértil en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Dice el texto, como tierra seca, sedienta, sin agua, yo te busco. Que cada uno de los que nos están viendo, escuchando, te busquen, Señor, como tierra seca, sedienta, sin agua. Cuando la tierra se seca, se agrieta y se parte, así mi corazón te busque. Dice una de las santas, Teresa de Niño Jesús, decíamos la semana pasada, más te cansarás tú de esconderte que yo de buscarte. Que le podamos decir al Señor, imagínate, Señor, más te cansarás tú de esconderte que yo de buscarte. Comenzamos la parábola del sembrador, porque esto es vida y vida en abundancia, vida para tu vida, vida para tu espíritu, vida para tu corazón. Del Evangelio de Mateo, capítulo 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día Jesús salió de su casa y se sentó junto al lago, y se reunieron junto a él una gran multitud de personas. Y entonces él se subió a una barca y se sentó, mientras la multitud quedaba de pie a la orilla. Entonces Jesús les explicó esta parábola. Entonces, pues, salió un sembrador a sembrar. Al salir a sembrar, unas semillas cayeron junto al camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, con poca tierra. Al faltarles profundidad, brotaron enseguida, pero el sol salió y las marchitó enseguida. Y otras cayeron entre los espinos, y cuando crecieron los espinos las ahogaron. Pero otras cayeron en tierra fértil, en tierra buena, y entonces dieron fruto. Una 100 por 1, otras 70 y otras 30. El que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea. Entonces le preguntaron sus discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Palabra de Dios. Vamos a desarrollar este tema de las semillas y la parte del sembrador, porque hoy quiero tocar tu vida, hoy quiero tocar tu vida de una forma especial, tocar tu vida donde el Señor, en las manos del Señor, más bien dicho, ¿verdad? En las manos del Señor, tú eres, yo soy como una semilla. El sembrador, que es nuestro hermosísimo y amadísimo Jesús, sale todos los días a los caminos para encontrarnos, sale todos los días a los caminos, a los trabajos, a tu hogar,
a las iglesias a encontrarnos. Y entonces Él nos llena de la palabra de Dios. Vamos a desarrollar parábola por parábola, ¿ok? Semilla por semilla. Porque como vayamos desarrollando las parábolas, voy a poner ejemplos que he vivido, ejemplos claros, ejemplos que hemos compartido con sacerdotes. Pero hay una cosa bien importante, que tú que me estás viendo, hoy el Señor te quiere mostrar esto. Te quiere mostrar que cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos ser cualquier semilla. Esto es tan importante, que no porque seas súper inteligente o súper desarrollado en la palabra de Dios, tengas un privilegio de estar en la cuarta semilla, donde la semilla dio frutos de 100, de 70, de 30. Que muchas veces tú puedes caer a la primera semilla, donde la semilla cayó a la mitad del camino, vinieron las aves y se la comieron. Que tú tienes la decisión de cambiar tu vida, cambiar tu estado de vida, cambiar tus finanzas. Fíjate, tus finanzas aún a donde tú quieras llevarlas. Que tú tienes la oportunidad, el Señor hoy te da la libertad, la oportunidad. Y más aún, hijo de Dios que me estás escuchando, hija de Dios que me estás escuchando y viendo. Eres hijo e hija de Dios. Eres hijo e hija del Rey, entonces tú tienes la autoridad que Dios te dio durante tu bautismo, con tus dones sacerdotales, con tus dones de profeta y con tus dones espirituales, tus dones de hijos de Dios, para llevar tu vida a donde tú la quieres llevar, a donde tú la quieras llevar, porque hay una sola cosa que el Señor no puede hacer, es llevarte a un lado cuando tú no quieres ir a este lado. En otras palabras, no hay oración. La única oración que Dios no escucha es la oración que tú no haces. Por eso hoy, en un momento de meditación, antes de comenzar a desarrollar la parábola, te invito a pensar cómo está tu vida. Te invito a pensar cómo está tu vida económica, financiera, tu vida de matrimonio, tu vida de a tu vida familiar, cómo está tu vida con tus hijos, cómo está tu vida matrimonial y cómo está tu vida de noviazgo aún, cómo está tu vida en el servicio de la iglesia, en el servicio de Dios. Y nos están viendo de muchísimas, créanme, de muchísimas, no solamente católicos, de muchísimas religiones, de religiones. Yo a los hermanos les digo, te invito a ver lo mismo, a ver ¿en qué momento del servicio estás? ¿En qué momento del desarrollo, de la unidad con Dios te encuentras? Porque esta parábola es para todos. Esta parábola es para ti, madre de familia, es para ti, padre de familia, es para ti, trabajador o servidor de la comunidad, de las iglesias. Es para ti, político, es para ti, doctor, es para ti, ingeniero detrás del sonido, es para cada uno de nosotros. Y comenzamos a desarrollar la parábola de el sembrador. Aquel día dice, esto me emociona muchísimo, fíjense, esta parte me emociona. Dice, aquel día el Señor salió de su casa y se sentó a la orilla del lago. Y esto lo subrayé con letras rojas bien grandes porque es uno de los únicos, son el segundo texto, fíjense, el segundo texto en toda la Biblia, miren, en todos los evangelios. El segundo texto donde el Señor dice que tiene una casa. Esto es sumamente importante. El Señor se refiere a una casa. Dice, salió de su casa. El primer texto que conocimos de Jesús tiene una casa, lo habíamos encontrado también en el Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan la parte allá donde llegaron los discípulos de Juan y le dijeron, Señor, Juan les mandó buscar a Jesús? Se encontraron con Jesús y Jesús les dijo, vengan a mi casa y les mostraré, los ciegos ya pueden ver, los paralíticos pueden caminar. Y entonces los dos discípulos de Juan Bautista, Juanito, el chiquito, empieza a caminar con Jesús, se vuelve discípulo del maestro. Jesús lo llevó a su casa. Jesús llevó a estos dos invitados a su casa, pero en este texto dice, Jesús salió de su casa. Hoy vamos a acercarnos a esta parábola porque
seguramente de los evangelios y los estudiadores de la palabra de Dios, la casa de Jesús debió estar en Cafarnaún. Durante ahí en Cafarnaún nos encontramos también la casa de la suegra de Pedro, ¿recuerdan? Era un lugar tan grande donde se reunían muchísimos y muchísimas personas por una cosa bien esencial. Era el último punto para agarrar agua dulce para entonces entrar en el desierto y caminar al mar muerto para traer sal. Porque recuerden, en ese tiempo la sal es más cara que el oro, porque la sal conserva los alimentos. Toda esta área del desierto del Mediterráneo necesitaba sal, de ahí hasta Roma necesitaba mucha sal. Esto era una mina de oro molido, entonces la custodiaban los romanos. Pero es bien, bien interesante esto, que el camino que te lleva al mar muerto a traer sal se llama Dalmaris. Jesús se ponía en el camino, esto es maravilloso. Jesús se ponía en el camino donde todo el mundo, desde romanos, griegos, de todas nacionalidades iban, y de todas lenguas iban a buscar sal. Camino al mar, se ponía a un lado del camino del Dalmaris, y entonces se subió a la barca, porque había muchísima gente de todas las lenguas, de todas las naciones. Se sube a la barca y entonces empieza a desarrollar la parábola. Mira, ustedes que me escuchan, ustedes que están aquí en Cafarnaún, ustedes que están camino al mar, camino a buscar la sal, que la sal significa la seguridad, el sabor de la vida, el sabor de tu relación, el sabor de Dios, de la relación que tienes con Dios. Jesús se puso en este Dalmaris, en este camino al mar, y se subió a la barca. Y empieza a desarrollar la primera semilla. Dice, entonces salió un campesino, porque hay una cosa que quiero que entiendas, bien sencillo, fíjense, bien sencillo, porque Dios es así de sencillo con nosotros. Jesús nos va a explicar las parábolas, que son cuentitos de las cosas básicas de la vida, de lo que nos rodea. Él habló en esta ocasión de un sembrador, porque todo el mundo conoce un sembrador, y habló de semillas porque todo el mundo estaba relacionado con la tierra, el sembrador y la semilla, pero quiso explicarles la vida de espiritual que tenemos cada uno de nosotros, porque en este momento tomo la vida espiritual. Dice, entonces la primera semilla cayó junto al camino, vinieron las aves, la comieron y desapareció. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay muchas, en esta primera semilla, hay muchas almas, no quiero decir personas, hay muchas almas que escuchamos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, lo escuchamos, pero no le ponemos atención. Lo escuchamos, solamente lo escuchamos, como cuando a veces estamos en el domingo, en el evangelio, y lo escuchamos, pero no supimos de qué habló, de qué trató. Y cuando salimos de la iglesia, dice el texto, entonces viene el maligno, toma la palabra y se la lleva, porque tú no la meditaste, tú no la pusiste dentro de tu corazón, no la bajaste a tu corazón. No entró por tus oídos, no entró por tus ojos y no la bajaste a tu corazón. Ignacio de Loyola dice que cuando vayamos a escuchemos la palabra de Dios en cualquier área, muchachos, en cualquier área, familia, dice que primero debe entrar por nuestros oídos y después bajarla a nuestro corazón. Y después de bajarla a nuestro corazón, tenemos que darla por nuestras manos. Cuando la palabra de Dios ya bajó a nuestro corazón, debemos darla por las manos. Dice que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, no la meditamos y no ponemos atención a esta palabra, es como cuando vienen los pájaros, la semilla está a la orilla del camino, solamente llegan, toman la palabra de Dios que es vida y vida en abundancia, y se la llevan. No se quedó en las familias, se la llevan, porque la palabra de Dios no se meditó, no se cuidó. Exactamente, la palabra de Dios no se cuidó.
Dice que la segunda semilla, entonces, la segunda semilla pertenece a aquellas almas, dice el Señor, en los textos del Evangelio de Mateo, capítulos 13, pero del 18 en adelante, está la narración específica de cada una de estas semillas. La segunda semilla cayó entre las piedras, y entre las piedras había poquita tierra. Imagínense esto, les invito a imaginar esta parte donde estamos en el campo y hay piedras como las que conocemos, que están en nuestros terrenos donde sembramos, pero hay poca profundidad de tierra. Dice que algunas semillas caen ahí, empiezan a crecer rápidamente, pero cuando empiezan a crecer rápidamente, como hay poca profundidad de tierra, el sol viene, las seca y las marchita pronto porque no están agarradas. Pero hay una cosa bien importante en estas almas. En la segunda semilla es que escuchas la palabra de Dios, la escuchas, la pones en tu mente, te llenas de entusiasmo y dices, sí, ahora sí, Señor, hoy sí te voy a seguir, Señor, hoy sí, Señor, hoy sí, y cuando llegue a mi casa, hoy sí. Pero sabes, cuando sales automáticamente y cuando sales del templo y cuando sales, te llegan los primeros problemas, y entonces olvidas la palabra de Dios, olvidas la promesa que le hiciste al Señor dentro del templo. ¿Sí me vas siguiendo? Por eso Jesús dice que debemos de cuidar la semilla donde la sembramos, que esta misma palabra que estoy leyendo en estos momentos puedas tú tomarla y sembrarla en tierra profunda. Algo maravilloso de la segunda semilla, y algo para resaltar, es que muchas almas llegan al servicio de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia en esta hora, en esta ocasión. Solamente iglesia. No voy a tomar mucho en esto, no voy a tomar mucho los textos de, por ejemplo, matrimonio, por ejemplo, hijos, o por ejemplo, juventud. Vamos a referirnos a la iglesia. Servidores de la iglesia. Todos los servidores de la iglesia que me están escuchando, para que lo entendamos más fácilmente. La segunda semilla pertenece a aquellos que llegan a tratar de servir a una comunidad, en cualquier comunidad. Entonces ellos escuchan la palabra de Dios. Jesús avienta la red y entonces busca peces, busca almas, busca a personas que lo amen, busca servidores fieles que lo amen, busca guerreros fieles que le sirvan a su nombre. Y entonces estas almas, esta segunda semilla se llena de entusiasmo y entonces dice, sí, Señor, te seguiré. Y crece rápido y se desarrolla este servidor o esta persona se desarrolla rápido. Va rápido a sus clases, va rápido a sus servicios y está pronto para aprender. Son personas que quieren aprender rápido de la palabra de Dios porque ellos ya tienen el entusiasmo de servir en una comunidad. Pero pasa el tiempo, un poco de tiempo, y los problemas que ven dentro de la comunidad los ahogan, los matan, les matan la fe, les quitan la fe, porque solamente se vivió en el entusiasmo, en el enamoramiento de Dios. Aquí quiero poner algo de los novios. Bueno, dije que no, pero ahí me voy para los novios. Dice que la sí, me voy para los novios, definitivamente. Creo que recuerdan cuando somos novios, ¿no? Y entonces nada más la miras y ay, cierra los ojos. Y ya lo dijiste todo, ¿no? Y estás entusiasmado y ya quieres que llegue las 8, ya se recuerdan los que me están escuchando en México, y ya quieres que llegue la hora del pan, ¿va? ¿Te acuerdas de la hora del pan? La salida al pan, y ya sabes que va a salir al pan. ¿Y a qué hora? Sí. ¿A qué hora sales por el pan? Y entonces tú estás sales a la esquina porque tú nada más quieres verla. Y entonces no pasa la muchacha y tú le dices, hola. Y ya vas, corres con tus amigos y les dices, sí, le hablé. Hoy me atreví a hablarle a la mujer más hermosa de este mundo. Y todos tus amigos te dicen, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Le dije hola. Así estábamos, así estamos. Así son esta segunda semilla.
son personas, somos almas que nos entusiasmamos y corremos detrás del señor, de la novia, de la esposa, del juguete nuevo. Nos entusiasmamos. Me recuerdo, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo me encontraba aquí en la 26 y yo me encuentro tantas personas que se entusiasman por tener las camionetas del año, los automóviles del año, y se entusiasman y sueñan con este juguete nuevo, pero después que lo tienen, ya no lo pelan. Después que lo tienen, se acabó el gusto, se murió el gusto por esta camioneta. Y tanto lo vemos también, por ejemplo, con las mascotas, ¿verdad, Ramón? Te entusiasmas con el perrito nuevo que traes a la casa, a tu casa, y estás entusiasmado, los niños están felices, todo el mundo está feliz, pero va corriendo el tiempo y entonces empiezas a entender las responsabilidades de tener una mascota en casa y se te acaba el entusiasmo, porque comenzó el trabajo, porque comenzó lo difícil y porque comenzó a ponerse no tan entusiasta la cosa. Esta es la segunda semilla. Jesús quiere que reconozcas en qué etapa de tu vida estás, porque al fin del día, hoy, a la palabra de Dios nos quiere llevar a eso. Es en qué etapa de tu vida estás. En la etapa primera, donde escuchas la palabra de Dios, no la meditas, no nada, o sea, te entra por un lado, te sale por el otro, te la comieron las aves. O estás en la segunda etapa donde viene, escucha la palabra de Dios, te llenas de entusiasmo y quieres hacerlo todo, lo quieres hacer todo rápido, pero llegaron los problemas, llegó lo difícil y entonces empiezas a marchitar tu fe, la fe. Dice que la tercera, dice que hay tierra profunda, sin duda hay tierra profunda, pero cayó entre los cardos. Unos evangelios dicen cardos, otro dice cayeron entre las espinas. Estas semillas, estas almas empiezan a dar fruto bueno, fruto en abundancia. Empiezan a crecer, todavía no dan fruto, empieza a crecer la palma, la palmita o la milpa empieza a crecer, pero también empiezan a crecer los cardos o empiezan a crecer las espinas que están alrededor de ella, y entonces empiezan a ahogarlas, empiezan a asfixiarlas, y entonces no tiene el espacio para crecer, En este evangelio, esta semilla, Jesús dice, mira, yo la comparo, el mismo Jesús la describió y dice, yo la comparo con aquellas personas, aquellas almas que entienden la palabra de Dios, que definitivamente entienden la palabra de Dios, que entienden el amor para los demás, que entienden qué es lo que se tiene que hacer, pero llega la parte donde se desenfocan de la palabra de Dios. La palabra es eso, se desenfocan de la palabra de Dios y entonces les ganan las comodidades, les gana, ya empieza a ganarles la flojera, ya empieza a ganarles y a ganarles mil cosas. Dejan de ir a la iglesia a servir, dejan de ir a su trabajo a trabajar, porque entonces les empiezan a ganar diversiones, les empiezan a ganar miles de cosas que te distraen en la vida. Vamos a poner el ejemplo de un trabajador que empieza a ser responsable. Me acordé de una parábola, ahorita te las digo, bien bonita. Un trabajador que es responsable en su trabajo. Yo me he encontrado muchísimos trabajadores que son muy responsables cuando comenzaron. Son súper inteligentes, súper rápidos y aprenden muchísimo. O sea, a mí me sorprende que en semanas ya saben todo lo que me costó a mí aprender en años. Ellos ya lo saben con una facilidad y no sabes cómo es, pero esto está tienen esta capacidad de estas personas. Pero sabes, pasa el tiempo y descuidan su trabajo. Lo que está alrededor, la vida descuidan su trabajo, descuidan su vida espiritual, descuidan su misma economía. Y entonces me encuentro con estos que empiezan a faltar y luego después empiezan a faltar y después se reportan enfermos y otra vez se vuelven a reportar enfermos y otra vez vuelven a hacer lo mismo. Y el excelente trabajador se llenó de cosas que no son de él, estaban alrededor de él, y entonces empezó a faltar a su trabajo.
Dice Jesús en sus propias palabras que la tercera semilla es muy parecida a estas personas. Personas que tienen el talento, tienen la creatividad, tienen el amor. Fíjense, esto es increíble porque estas personas tienen el amor de seguir a Jesús, de seguir el Evangelio, de luchar por una comunidad que son a veces indispensables. Hoy, perdónenme, pero llego a esta parte. Llego a tantísimas iglesias y me encuentro con muchísimos servidores que son indispensables para esa comunidad, pero ellos lo saben que son indispensables. Y entonces todo se detiene. Entonces el Señor dice: mira, no te llenes de lo de alrededor. El Señor te entiende, el Señor sabe que eres indispensable, pero el Señor quiere que te enfoques en lo primero, que es el amor a Dios. En este me acordé de un cuentito, de una parábola. Porque el trabajador, este trabajador, esto es maravilloso, porque en esta parte del trabajador, la semilla cae, empieza a crecer, la que cayó en los espinos, pero después lo que está alrededor empieza a cubrirla y se lo empieza a marchitarla y empieza a ahogarla, se la empieza a comer. Me recuerdo de una parábola, había un hombre en los años 60, un trabajador, una persona normal en los años 60. Este hombre era muy, muy, muy inteligente y muy sabio. Sabes que este hombre entonces empezó a robar. Fíjate, este tenía dos talentos. Sabía abrir las bóvedas de los bancos, pero también sabía pintar. Dice que en los años 60 este hombre se empezó a robar bancos y a robar bancos y nadie lo podía encontrar, hasta que un día él cometió un error. Él cometió un error y lo encontraron. Algo tan increíble que pasó con este hombre es que todo el talento, fíjense, todo el talento que él tenía, él lo pudo haber puesto a disposición de las autoridades para abrir, generar trabajos, empleos, pero él lo mal utilizó para otra cosa. Y entonces esto es muy sencillo, porque el ejemplo que pone Jesús es como este ladrón de bancos. Ellos mismos, la misma policía en los años 60 reconocía que era un hombre sumamente inteligente, sumamente creativo, que se dedicaba a robar bancos. Y la pregunta que le hicieron a él es: ¿por qué tú nunca buscaste trabajo en un banco? ¿Por qué tú nunca trabajaste? ¿Por qué tú nunca lo hiciste? Porque tú tienes el talento. Todo el mundo veía el talento de este hombre, pero él no veía el talento. Más después me encontré con otra historia para los años 70, 75, cuando los billetes de 100 eran como inalcanzables, los billetes de 100. Esto es una historia del área de la 26. Entonces encontramos una tiendita de esas que están en tu cuadra, en tu colonia, ya sea en México, ya sea aquí en Estados Unidos, en cualquier área, en cualquier parte del mundo. Recuerda las tienditas de la esquina. Bueno, pues en esas tienditas de la esquina, en esos años 70, 75, llegaba un hombre. Este hombre siempre pagaba con uno de 100. Al dueño de ese negocio se le hacía como: ¡wow! ¿De dónde agarraste un billete de a 100? Porque estos apenas comienzan a salir y apenas se empezaban a poner en circulación. Dice que así lo hizo por un mes, dos meses, tres meses. Llegaba cada quincena, compraba su despensa y compraba sus cosas con un billete de 100. Hasta que un día el señor dueño de la tienda tomó un billete. Y entonces empezó a meditar, empezó a observar el billete con detenimiento y encontró que este billete se le desprendía la tinta, se le caía la tinta en las esquinas. Entonces empezó a moverle y se dio cuenta que en las partes de la esquina de ese billete específico se le desprendía la tinta verde. Y entonces le llamó a la policía, vino la policía y dice: hay algo que no cuadra en el billete porque se despinta de las esquinas. Entonces el dueño de la tienda y la policía empezaron a investigar. Dice: ¿tú sabes quién te lo dio? Sí, sí, claro, sí sé quién me lo dio. La policía fue a la casa de este hombre y tocó la puerta. Cuando tocaron la puerta, el hombre abrió la puerta
entró la policía y lo único que tenía, fíjense, lo único que tenía este hombre en su casa era una mesa donde estaba un comedor, había unas cajas, en ese tiempo de esas cajas donde ponen la ropa o donde ponen la fruta de allá de México, y tenía una de estas, una estufa de esas que eran de corriente, si se acuerdan, la conectabas a la luz, y tenía una especie de corriente eléctrica que se calentaba. Y estaba sumido en la pobreza, este hombre estaba sumido en la pobreza, y entonces le preguntaron los policías, ¿de dónde, cómo es que lo hace? O sea, ¿cómo, de dónde, quién te lo dio? Y todas las preguntas, él las dijo bien, nunca se equivocó en nada, pero sabes que al final, cuando la policía se iba a ir, cuando dieron la vuelta a irse, él abrió la puerta para que ellos se fueran, uno de los policías se dio cuenta que había una pequeña puerta escondida detrás de un cuadro, Entonces le dijo, ¿qué hay dentro de esa puerta? Y le dijeron que la abriera, se metieron, y ¿sabes qué había dentro de esa puerta? Había una máquina, no, perdón, había una mesa y había pinceles, había papel recortado al tamaño de billetes, y había unos pinceles. Y había pintura verde, negra y así, o sea, pinturas. ¿Sabes qué hacía este hombre? Los billetes de $100 los pintaba a mano, los diseñaba a mano por los dos lados, los dejaba secar y luego los dejaba y los entregaba en la tiendita de la esquina cada quincena. Pero los pintaba con pincel. Bueno, la historia de este hombre es que agarraron, se lo llevaron a la cárcel. Pero quedaron dos cuadros, me llamó muchísimo la atención porque quedaron dos cuadros en esa casa. Cuando pasó un tiempo este hombre en la casa, la policía agarró los cuadros, se los llevó con él. Cada cuadro de esos en ese tiempo del 75 se vendieron en $10,000. Cada uno de estos cuadros que el hombre los pintaba y los dejaba a un lado. O sea, si entiendes, el talento de este hombre estaba mal enfocado. Si él se hubiera dedicado al talento que le dio Dios ya al principio, él hubiera sido millonario, definitivamente. Pero no lo, si entiendes, te desenfoca. Te desenfocas del proyecto de Dios que pone en tus vidas y entonces te dejas llenar de cosas. Este ejemplo es maravilloso para esta parábola, para esta semilla, donde lo que está alrededor, la ambición, él nunca quiso descubrir su talento. Hoy recuerdo también la parábola aquella que le da las monedas, ¿se acuerdan? Hay que cuidar los talentos. El Señor en esta parábola específica te dice, tienes el talento. Por ejemplo, papá que eres responsable de un hogar, tienes el talento, tienes la motivación. Entonces, la motivación definitivamente es tu familia, es Dios. Tienes el talento de crecer, de crear, de generar empleos, de ir más allá y llevar a tu familia más allá, porque ellos tienen el derecho, fíjate, esto lo aprendí, el derecho de comer del pan tuyo, o sea, de tu salario tuyo, porque ella es tu familia. Dios les da el derecho a tus hijos de comer de tu salario. Por eso tú no puedes desperdiciar tu salario en lugares donde solamente lo malgastas, en las cantinas, en las barras, en el licor, en donde tú creas y donde tú quieras. No te desenfoques, porque entonces eres como la semilla que el Señor plantó en tierra fértil, pero bueno, en tierra, pero empezaste a crecer y te llenaste de cardos alrededor que al final están ahogando tu vida. Donde te encuentres, en el área donde te encuentres, mamá, madre de casa, joven, donde te encuentres, el Señor en esta parábola, en esta tercera semilla, quiere que te enfoques. Enfócate para que los cardos que están alrededor tuyo no te ganen y no te vayan al final a asfixiar, no te dejen crecer. Y la cuarta se refiere, definitivamente se refiere a que hay semillas que caen en tierra fértil, en tierra buena, a una profundidad o cuando el Señor nos menciona mar adentro o profundidad de tierra, quiere decir en el conocimiento profundo de Dios. Hay muchas almas
que tienen el conocimiento de Dios, el amor de Dios, y crecen ahí. Hay personas definitivamente que naciste, tú naciste para estar en un matrimonio, definitivamente naciste y estás ahí porque el Señor te quiere ahí y porque tú estás dando frutos en tu matrimonio. Cómo llevar a tus hijos, cómo educar a tus hijos. Tú que eres maestro, hoy estos días he estado hablando con varios maestros, tú que eres maestro, maestra, tú que eres supervisor de tu trabajo, definitivamente el Señor te tiene ahí porque es un puesto que Él confía que tú lo vas a desarrollar, un talento que cree Él firmemente que lo vas a desarrollar. Y los que están en la iglesia igual, cuando tu familia regular, o sea, una familia que va a la iglesia el domingo y están con este amor y le pones el amor de Dios a tus hijos, entonces tú eres esa semilla que cae en tierra fértil y entonces va a dar frutos, frutos y frutos en abundancia. Pero aquí viene lo bonito, el Señor nunca se queda con nada. Ya hemos hablado de las cuatro semillas, voy rapidísimamente. Primera semilla, cuando no estás enfocado, simplemente fuiste a misa, regresaste y no te acordaste ni del Evangelio. Cuando nos preguntaba mi mamá, ¿de qué habló el Padre? Ah, el Padre habló, así es. Los sabes vienen y me comen mis pensamientos y se las llevan. La segunda semilla, aquellas que caen, que se entusiasman con la palabra de Dios, aquellas almas que mucho pasa en los trabajos, aquellas almas que se entusiasman, son interesantes, son inteligentes, son muy motivados, pero solamente pasa su motivación tan rápido que pasó. Se fue porque no había profundidad en el conocimiento. Son servidores que entran a coros o a trabajos, a tareas en la vida generalmente, pero no tienen profundidad, y entonces las primeras de cambio se les acaba la armonía, se les acaba el entusiasmo, y entonces empiezas a alejarte de lo que te trajo, por primeramente te trajo. Y la tercera, aquellas que tienes la capacidad, definitivamente el amor, la capacidad, el entusiasmo, lo tienes todo para crecer, pero te dejaste llenar tu mente, tus oídos y tu corazón de cosas que venían de afuera, y eso son cardos que al final te están atorando, te están apachurrando, te están así amarrando. Me recuerdo en estos fines de semana del congreso tuvimos muchísimas bendiciones, pero muchísimos ejemplos o testimonios donde hay mujeres o que escucharon voces, o sea, escucharon. Y me encuentro con las muchachas jóvenes o madres jóvenes que son divorciadas, son separadas por una cosa bien sencilla. Escucharon la voz que venía de afuera y escucharon a la comadre decir, pero entonces déjalo, entonces cóbratela, entonces no lo perdones, ese no te lo perdones, ese no lo dejes entrar, eso no se la puedes pasar, eso mató su relación, eso mató su matrimonio, eso acabó con su matrimonio y el proyecto de vida que tenía Dios para ellos, los cardos se lo comieron, lo mataron. Y son cosas tan sencillas que vemos regularmente en la vida cotidiana. Y el último es luchar, pero hay una cosa, esto es lo que te voy a decir, es que el Señor te lleva. Tú puedes, Dios te da la autoridad en este momento de llevar tus talentos a donde tú los quieras llevar. Hoy decídete a que las aves no te coman la palabra de Dios. Hoy decídete a que las aves no te coman la inteligencia. Hoy decídete a que seas un buen estudiante. O sea, no pases por la escuela solamente por pasar. Hoy decídete a ser el mejor estudiante de tu clase. Hoy decídete a subir de niveles. Hoy decídete a ser el mejor deportista de tu escuela, porque lo puedes lograr, porque tú puedes saltar de la semilla 1 a la semilla 4. Son decisiones que tú puedes tomar en tu vida. Hoy, segunda semilla, no dejes que el entusiasmo se acabe. Busca profundidad en la palabra, busca profundidad en el conocimiento, busca profundidad de amor. Esto es interesantísimo, esto es maravilloso. Busca profundidad en el amor, en la relación.
matrimonio, busca profundidad en el amar, la primera parte del amor. Acuérdate que cuando conociste a alguien, entonces conociste a alguien y la primera cosa que te llamó la atención fue su belleza, su físico, su amabilidad. Pero ahora ve más allá y busca el amor que deja todo, el amor que cuida, el amor que la protege, el amor que lo protege, el amor que lo cuida y el amor que lo cuida, el amor que cuida a tu familia. Busca ese amor para que entonces empieces a crecer y dar frutos y pases de tu nivel donde estás en las rocas a tu tierra firme, a tu tierra fértil. Me recuerdo tantas y tantas familias que están aquí en estas áreas, llenas de alcoholismo, llenas de drogas, llenas de todo. Tenían el talento. Hoy tomo un ejemplo ya para pasar a la segunda parte, un ejemplo real. Mi amigo, conocí un joven con muchísimo talento en el deporte, muchísimo talento en su físico, tenía mucho talento para salir adelante. Pero este joven cayó un día y se topó con cardos, se topó con los cardos al final del día, y este muchacho murió de una sobredosis. Joven, tenía todo para crecer, pero él decidió llenarse de voces de alrededor, y cuando llegué ahí no había amigos, no había personas, no había nada, solamente su mamá de un lado de su caja y yo del otro lado de su caja, y yo veía a su mamá y yo no paraba de llorar. Yo no entendía cómo toda esa gente que le habló, le dio y lo convenció de probar diferentes drogas cuando era todo un muchacho deportista, ¿dónde estaban? No asistieron a su funeral. Y esas cosas están, solamente debemos de enfocarnos. La segunda parte, fíjense, esto es más que maravilloso, porque el Señor dice, ya entendiste, fíjate, el Señor te dice así, antes de que me coma el tiempo, ya me comió, ¿no va? Ahí vamos, ¿va? El Señor, ahí vamos, ándale, porque el Señor, fíjate, ya entendiste en qué nivel estás, en qué semilla estás, y ya entendiste que Dios te dio la capacidad de subir tu semilla de 1 al 4, eso ya estamos ahí claritos. Pero la segunda parte del Evangelio de Mateo dice, y entonces le dicen los discípulos, pero oye, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas clarito? Entonces se le dice, entonces Jesús respondió, porque a ustedes se les ha dado el conocimiento o el don de conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A ellos no se les dio el don de conocer lo sagrado del cielo. Por eso les tengo que hablar en parábolas. Por eso, aunque miren, no pueden ver, aunque escuchen, no pueden, aunque escuchan, no pueden oír, ni pueden comprender. Para que se cumpla la palabra del profeta Isaías, por más que escuchan, no comprenden, por más que miran, no ven. El corazón de este pueblo se ha vuelto más duro de oído y tapado de ojos, que sus ojos no vean, ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan aunque yo les pueda sanar. Dichosos en cambio aquellos ojos de ustedes que ven y oídos que sí pueden escuchar. Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron estar en este lugar, escuchar estas palabras y no las escucharon y no las vieron. Dichosos ustedes que las escuchan, dichosos ustedes que las meditan. El que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea. Ahora sí, vamos para la segunda parte. Aquí entra una parte que el Señor te enseña a tu nivel. Hoy es como un poquito fuerte, entiendo, es un poquito fuerte el Evangelio, la palabra. Pero viene esta parte. Después de que tú ya entendiste que tú puedes mover tu semilla de la semilla de la 1 a la 4, el Señor dice, ya lo entendiste, ahora, ay de ti si no la escuchas, ay de ti si escuchas, dice, si tienes oídos y no escuchas, si tienes ojos y no ves, porque entonces al que tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Pero al que tiene un poco, se le dará mucho más, tanto que nunca se le acabe.
Al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Eso espanta. Quizás esto te puede espantar, pero vamos a traducirlo de una palabra sencilla, ¿verdad? Bien bonita, bien sencilla. Cuando el Señor te da la autoridad de crecer, desarrollarte en la vida espiritual o en la vida matrimonial, o ya te dio el talento, los dones, vamos a hablar de economía, y voy con un cuentito más para que lo entiendas. Había un joven que vivía en este estado de Illinois, vivía en los Estados Unidos. Era un joven tenía unos 14, 15 años. Él trabajaba de carpintero, él hacía muebles en una fábrica de muebles. Entonces él empezó a aprender, y él subió de posiciones y subió hasta hacerse manager, y después de hacerse gerente, y después se volvió el dueño de la fábrica. Pero una mañana de día de Navidad, la fábrica se quemó. Este joven ya tendría unos 30 años, 35, cuando se quemó su fábrica. ¿Sabes? Él tristemente se dejó deprimir, y entonces se empezó a decir: ya sé qué voy a hacer, voy a buscar a mis amigos, que me hagan un préstamo. Voy a hablarle al banco para que me haga préstamo y voy a empezarlo a hacer todo. Y entonces se llenó de entusiasmo, de la segunda semilla. Y entonces él fue y corrió al banco y les dijo a los del banco: señor, señora, háganme un préstamo porque hoy voy a empezar mi empresa, hoy voy a desarrollar nuevamente mi empresa, háganme un préstamo. Y sabes qué dijeron los del banco: no podemos porque tu fábrica se quemó y tú no tienes cómo poder pagarnos. Entonces este muchacho no quiso salirse de esa de entusiasmo de la segunda semilla y dijo: entonces voy a ver a mis amigos, yo les presté mucho dinero cuando yo tenía mi fábrica, les presté mucho dinero a mucha gente, voy a ver para que ellos me puedan prestar dinero. Cuando entonces llegó con sus amigos, ellos no le pudieron prestar dinero, y entonces el entusiasmo de este muchacho y la depresión le ganó. Un día fue al restaurante y ¿sabes qué hizo? Empezó a pedir comida porque él no tenía dinero ya. Empezó a pedir. Y ellos le regalaron una vez y le regalaron otra vez, pero después ya no le quisieron regalar comida en ese restaurante. Entonces él empezó a robar. Él empezó de ser del dueño de la fábrica a comenzó a robar y a robar, hasta que un día lo agarró la policía, lo metió a la cárcel. Después de un tiempo en la cárcel, él vuelve a salir de la cárcel y se encontró un día de invierno en las calles, acabado de salir de la cárcel. Se sentó, se quedó dormido y puso su mano, tenía sus manos hacia el frente, como cuando te sientas en cuclillas, pones tus manos hacia el frente, y sabes, alguien pasó y le dio una moneda. Cuando este alguien pasó y le dio una moneda, ¿sabes que este dueño de la fábrica se convirtió en un pordiosero y se convirtió en un limosnero? La dignidad de este hombre había caído tanto que se convirtió en un limosnero, y él empezó a decir: oh, ya sé cómo ganar dinero, voy a hacerme limosnero, voy a pedirle lo que le sobra a la gente. Y así vivió mucho tiempo. Lo dejaban quedarse en un pequeño cuarto, pero después de un tiempo le dijeron que ya no puede quedarse en el cuarto, y entonces él hizo una casa debajo de un puente, puso algunos cartones y puso algunos plásticos y los rodeó, y puso unos cartones en el piso, en la tierra fría, se metió ahí y ahí dormía. Pero una noche de invierno pasó algo
increíble. Cuando él estaba dormido del frío que hacía y se quedaba dormido del frío que hacía y luego después de tiempo despertaba, en una de esas veces que despertó, volteó hacia el frente y al frente de él encontró que había una cabaña. Una cabaña de madera que él nunca había visto debajo de su puente, solamente a pasos, cruzando al otro lado del puente había una cabaña. En esa cabaña había una ventana y de esa ventana salía una luz. Salía luz de la ventana y él tenía tanto frío que fue y dijo: hoy voy a pedirles que me den, que me deje quedarme un poquito, solamente calentarme un poquito para no morir de frío. Se asomó por la ventana y vio a un hombre sentado frente a una chimenea, un hombre que estaba calientito con unas cobijas amplias y estaba frente de su chimenea y él tenía unas sandalias puestas. Y él le tocó la ventana, pero sabes, esa noche ese hombre no le dio posada. Se regresó a su casa de cartones y a su casa de plástico, se metió una vez más. A la noche siguiente fue una noche más fría que la noche pasada y fue y otra vez le tocó la puerta para que lo dejara entrar. Y este hombre que estaba sentado en la misma silla mecedora frente a la chimenea, se levantó, abrió la puerta y se volvió a sentar. Y le dijo: pasa, quédate cerquitas de la puerta. Este hombre se quedó ahí, pero este hombre de la silla no habló más. Él no hablaba, él no decía nada. Pero sabes, cuando este joven estaba ahí muriendo de frío y muriendo de hambre, viendo a este hombre con muchos lujos frente de una chimenea y una vida cómoda, empezó a preguntarse: este hombre yo no lo había visto antes. Esta casa y esta cabaña no había aparecido antes. ¿Por qué? ¿Quién es este hombre? Y sabes que a la mañana siguiente este hombre salió muy de madrugada, muy temprano, y empezó a caminar y este joven empezó a seguirlo. Cuando este joven empezó a seguir a este señor, se dio cuenta que se metía al mismo banco donde él hacía negocios, donde él sacaba sus préstamos. Y después lo siguió durante días y se dio cuenta que este joven se metía y hacía negocios con los mismos amigos que él hacía negocios. Que este joven vendía madera como él vendía madera. Como él mismo vendía madera. Y se dio cuenta que la vida que ese hombre llevaba era la vida que él tenía antes. Y entonces se preguntó, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué este hombre nunca me da la cara? Mañana voy a verlo una vez más y voy a tratar de hablar con él. A la cuarta o quinta noche le volvió a tocar la ventana porque moría de frío y moría de hambre. Este hombre se pasó. Abrió la puerta, se pasó el hombre una vez más, volvió a tomar su silla reclinable y se empezó a calentar junto a la chimenea. Y este hombre le dijo: ¿quién eres tú? ¿Por qué tú? Yo he visto que tú haces negocios con los mismos hombres que yo hacía negocios. Te metes con los mismos amigos que yo mismo hacía tratos. Vendes madera como yo vendía madera. Yo quiero saber quién eres tú. Y entonces este hombre se levantó y volteó a verlo y pasó algo increíble. El hombre que estaba sentado en la mesa, en la silla reclinable, y se volteó a verlo, él era el mismo. Se veía reflejado, su cara era la misma cara que tenía ese hombre ahí. Y era él mismo y se puso pálido. ¿Cómo es que yo estoy aquí y tú estás ahí? ¿Cómo es esto? Y le dijo este hombre que tenía tantos lujos y vivía bien: yo soy tú, pero sabes, tú no quisiste hacer lo que seguías haciendo. Tú te dejaste ganar de las palabras
te dejaste ganar de la envidia, te dejaste ganar de la depresión, te dejaste ganar por las voces que escuchabas afuera, te dejaste ganar de todo esto porque se te acabó el entusiasmo. Pero sabes, yo seguí luchando y por eso estoy en este nivel, y por eso el Señor me da todo lo que me rodea, porque yo seguí luchando a pesar de que me fue mal, a pesar de que me caí, a pesar de que fracasé muchas veces. Por eso yo nunca paré. Pero tú te derrotaste. Entonces este joven triste comenzó a llorar y se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando despertó, ya no estaba aquella casa, ya no estaba aquella cabaña, y el hombre había desaparecido. Entonces este muchacho se levantó nuevamente, se llenó de entusiasmo y fue a los mismos lugares a donde lo habían rechazado, donde no lo había pedido y pedido hasta que se lo dieran. Se volvió a ir con sus mismos amigos a los que les prestó dinero y ya no les fue a reclamar por dinero. Él fue a ofrecerse para trabajar y regresó a la misma fábrica que se quemó, y había un pequeño taller de madera donde estaba la fábrica que se había quemado. Y sabes, le fue y le pidió trabajo una vez más al dueño de ese pequeño taller, y ese pequeño taller, el dueño le dijo: bienvenido a casa, porque hoy encuéntrate con tu yo, hoy encuéntrate con tu posibilidad, hoy encuéntrate con tu entusiasmo, hoy toma el ejemplo de este joven, rico que nunca bajó de nivel, pero mírate también en este joven que se cayó y de ser de un gran empresario fue un gran limosnero, porque se robó a sí mismo. Él se robó a sí mismo. Por eso hoy te invito a esto. Hoy te invito a que medites acerca de tu vida y llévala a niveles que lo llevó este joven. Aunque fracases mil veces en un solo lugar, tómalo como una enseñanza. Aunque muchos amigos te hayan despreciado y te hayan ignorado, tú sigue luchando, porque tú tienes la dignidad que hoy te da el Señor. Y aunque tú llegues a muchos lados donde te corrieron, hoy el Señor te da la dignidad de ponerte una vez más de pie y lucha como luchaste antes. Hoy llénate de entusiasmo y lleva tu semilla de la 1 a la 4 y hazla que germine y que germine en abundancia. Hoy pido por todos los que nos están escuchando, todos los que tienen una necesidad, todos aquellos que pidieron oración. Hoy quiero unirme a todos los santos que están aquí con nosotros para hacer una oración por ti, para hacer una oración para que tu estado de vida, tu estado de vida familiar, tu estado de vida matrimonial, tu estado de vida financiera. Hoy me atrevo a profetizar sobre tu vida financiera, que hoy nunca más te vas a caer, porque el Señor hoy te pone de pie en la área financiera. Hoy te pone y te pone el talento, la creatividad, y hoy te levanta para que seas este joven empresario, emprendedor, para que hoy seas un padre de tu hogar, un padre de familia, emprendedor, empresario, con talentos que el Señor te quiera dar y te va a mostrar poco a poco en tu vida. Hoy, Señor Jesús, te pedimos por todas estas familias, por todas estas personas que han pedido oración, pero hoy quiero hacer una oración especial con estos santos que tengo aquí en mis manos. Hoy pido por todas las personas que se les ha acabado el entusiasmo. Hoy pido por todas las personas que se les ha acabado el entusiasmo. Hoy pido por aquellas personas que están deprimidas, por aquellas personas que decidieron dejar de luchar, por todas aquellas personas que hoy ya no quieren luchar, hoy dicen que ya no, que para qué. Hoy, por todas estas personas, todas estas familias, hoy pido bendiciones en abundancia para cada uno de ellos. Y hoy, yo, hijo de hombre, profetizo sobre cada una de estas familias, y hoy,
en el nombre del Padre, al nombre del Hijo y al nombre del Espíritu Santo. Cualquier maldición que haya caído sobre tu vida, hoy la rompo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy cualquier maldición que haya caído sobre tu vida por alguna persona viva o muerta, al nombre del Padre, al nombre del Hijo y al nombre del Espíritu Santo, hoy se rompe y se va de tu vida, porque tú eres hijo de Dios, porque la dignidad que Dios te dio, nadie te la puede quitar. Y al nombre de Cristo Jesús, cualquier cosa, cualquier maldición de demonio que haya caído sobre tu vida familiar, escolar, o tu vida financiera, o tu vida matrimonial, hoy la rompemos por la intercesión de cada uno de estos santos, de Francisco de Asís, de Francisco de Sales, de Santa Mónica, de Santa Verónica. Hoy la rompemos, la atamos y amordazamos y enviamos al pie de la cruz para que el Señor haga de ella su santa voluntad. Porque el Señor te quiere libre. Hoy el Señor te quiere poner en tierra profunda. Hoy te quiere poner en tierra fértil, porque tú eres digno hijo de Dios. Por intercesión de Mamita María, por intercesión de la mujer que le pisa la cabeza al dragón, sea pues bendecida tu familia, tus relaciones, tu trabajo, el pan nuestro de cada día, tu pan de cada día. Hoy sea bendecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que así sea. Hoy solamente una última invitación. Hoy quiero tomar este bebito, porque hoy el Señor, miren, hoy el Señor una vez más nos hace un mandato y nos hace una nueva revelación. Este es un niño con medidas exactas de 12 semanas, con un peso de 2 onzas, 12 semanas de engendrado en el vientre de su madre y 2 onzas. Hoy quiero llevar estos niños por todos lados para poder orar, para poder bendecir a las familias, pero más importante es para poder dar vida a todos los babies no nacidos. En otras palabras, luchar por el pro vida. Hoy quiero que tomen mi teléfono, ahí está en la pantalla, 708-699-7935. Si tú quieres un bebito de estos, mándame un texto o déjalo en el texto sobre la pantalla, sobre la escritura de la, sobre la pantalla en las peticiones, y te lo haremos llegar en el lugar de Estados Unidos que te encuentres. No te preocupes, te haremos llegar uno de estos para que entonces tú empieces a rezar el rosario y entonces empecemos a salvar muchos, muchos babies como este, de peso normal, de estatura normal, y también el material de los que están hechos estos babies también es de una forma tan, no sé, se sienten igualitos, es como si fuera piel. Hoy quiero que tú te los lleves a tu casa y los pongas en tu altar y que tú puedas orar por estos babies no nacidos, porque el proyecto de Dios no para, porque el proyecto de Dios nunca se detiene. Por eso hoy nos ha querido traer esto en nuestro Señor, para que tú que nos estás escuchando nos ayudes a salvar a niños, a decirles sí a la vida. Cada rosario solamente di 10 Aves Marías y al final Jesús salva y protege a los no nacidos, y con eso es suficiente. El Señor hará el resto. Dice Mamita María que ella se encargará de acercarse a estas jóvenes para que no aborten. Así es de que la mesa está servida, aquí están. Y si tú tienes y Dios te tocó el corazón con este bebito, pon un texto, ponme tu teléfono y te lo hago llegar a cualquier área de Estados Unidos. Al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora sí, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Hoy quiero dar dos anuncios finales. Creo que es importante. Tenemos la visita del Padre Bernardo Moncada Ballesteros el día de mañana viernes a la Iglesia de la Caridad. Hoy estamos ahí, ya se está reflejando ahí en la pantalla. Es Eucaristía por los Enfermos, el ministerio será Chequiná. Estaremos en Cicero, Illinois, mañana. Este es un sacerdote colombiano que Dios le ha dado la gracia de la liberación, le ha dado la gracia de la sanación física. Entonces estaremos en el 36 00 57 Court, en Cicero, Illinois.
es bien sencillo. Si tú tienes alguna pregunta acerca de cómo llegar, qué líneas del metro, qué líneas del tren o qué líneas del camión, o direcciones para el expressway de cómo llegar a esta comunidad, pues llámanos y estaremos encantados de servirte. Nuestra Señora de la Caridad en Cicero, Illinois, mañana 7 de la noche, misa de unción de enfermos, y vamos a hacer algo bien especial y bien bonito. Tenemos estos rosarios, Ramón, los trajimos de Jerusalén. Mañana los vamos a exorcizar, entonces a bendecir, a exorcizar. Entonces aquellos que, no sé, te parecen 5, 6, que dejen su teléfono ahí. Dejen su teléfono, déjeme tu teléfono y su petición. Y si quieres un rosario de estos, pues déjamelo, yo te lo hago llegar. Nos vemos en la Señora de la Caridad. Pero también tengo algo maravilloso, el Padre Carlos Cancelado, para todos los que nos están escuchando y viendo. Padre Carlos Cancelado del área de Nayarit, él es un sacerdote que murió y Dios lo trajo al mundo. Un sacerdote que físicamente murió, dice él, la muerte no duele, hijo, la muerte no duele. Dice que cuando él murió, le dolía mucho el cuerpo, él salió de su cuerpo, dice, y de repente yo vi mi alma volando, y me vi volando y mi cuerpo tirado, un inútil cuerpo tirado sobre la cama. Este santo hombre va a tener una peregrinación a la Ciudad de México, y viajaremos a la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, a todos los lugares marianos, a terminar en Tepic, Nayarit. Este va a ser del 7 de octubre al 15 de octubre de este 2017. Estaremos viajando desde Chicago, estaremos viajando con él. Él va a estar con nosotros durante el recorrido de esta peregrinación, terminando en Chilapa, a Nayarit, para hacer esto, para tener algún retiro espiritual de 2 o 3 días muy profundo. Corre la voz, solamente tenemos 20 lugares. El precio de esta peregrinación son $1,400, y lo único que necesito es tu pasaporte y tu sí. Y también tenemos nuestra peregrinación a Jerusalén, ¿verdad?, con todos los sacerdotes de Chicago. Estamos promoviendo esta peregrinación. En esta peregrinación a Jerusalén solamente quedan 5 lugares. Si en tu corazón está ir y caminar en la Galilea, a llegar al lugar del Dalmaris, donde Jesús habló de este evangelio, y cuando estés ahí recordarte de que la parábola del sembrador la hizo en Cafarnaún, arriba de la barca, y el camino al mar está a un ladito, creo que vale la pena ir. Hoy vale la pena ir a Jerusalén. Entonces estamos... El costo de esta peregrinación a Jerusalén solamente son $3,000, solamente 5 lugares, y ven, porque Dios lo da todo. Por dinero, dice el Señor, me ha enseñado esta parte, Ramón, es, si Jesús quiere algo, Él va a dar el dinero, el tiempo y el lugar. Sencillo, si Dios quiere algo, te va a dar el tiempo, y te va a dar el lugar, y te va a dar las vacaciones. Lleva tu semilla de la 1 a la 4, vámonos a Jerusalén. Así es de que gracias, nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo capítulo, nos vemos en tu próxima terapia espiritual. Próximo jueves, 7 de la noche, por la radiola26.com, por Aviva el Espíritu Radio, Aviva el Espíritu Radio, por Aviva el Espíritu, directo al Espíritu. Búscanos en Facebook, búscanos en todas las redes sociales. Esto es Directo al Espíritu desde Chicago, Illinois. Es avivando el Espíritu, con el precioso don del Espíritu Santo, para que destelle sobre todos nosotros la fuerza y el poder que aviva el